Una de las últimas actividades constructivas del proyecto de regeneración urbana se cumple en el Parque San Francisco, el cual ha recibido un mejoramiento total, no solo de la cerámica, sino también en el mobiliario urbano. Estos avances fueron constatados por el alcalde de Loja en compañía de los responsables de la obra, fiscalización y técnicos municipales. Es Loja la que tiene que salir adelante y estemos al frente de la alcaldía o no estemos, seguiremos trabajando por ello. Entonces tengo la satisfacción de estar este momento ya en la Plaza de San Francisco con todo el personal de la empresa Hidalgo Hidalgo, de fiscalización, la dirección del proyecto, constatando cómo ha quedado esta plaza. Ha quedado realmente muy linda. Estamos dando los últimos acabados, tiene que mejorarse la vegetación. El día lunes se van a poner unos fresnos japoneses aquí en lo que queda del parterre de la calle Colón, de manera que esta plaza, como las otras plazas de la ciudad, van poco a poco mostrando sus características urbanísticas, su condición de atractivos turísticos. Entonces, estoy muy satisfecho de lo que acabo de observar aquí en la Plaza de San Francisco. Asimismo, la primera autoridad del cantón informó a la ciudadanía lojana cómo avanza la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual es parte de los componentes del proyecto. Han salido a decir que está paralizada la construcción de la planta de tratamiento del efluente sanitario de la ciudad. Ayer nomás lo visitamos, hubo un reportaje sobre eso. Al contrario, lo que ha pasado es que se ha recuperado el tiempo perdido y que estamos ya con un buen 40% de avance que nos permite decir que para las fechas que está determinado en el contrato e inclusive un poco antes, pueda concluir la ejecución de este componente fundamental, tanto del proyecto de regeneración urbana como del plan Loja Siglo XXI. Los aspectos que aún están en ejecución son el soterramiento de cables eléctricos y de telecomunicaciones.